Hello guys, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you guys. Thank you for being on time. Okay, I'm sorry about yesterday. De verdad que estaba bastante mal, guys. Pero ya me siento un poquito mejor. Así que no podemos retrasar más las clases, guys. So, nice to see you all, guys. Espero que ya hayan adelantado un poco viendo lo de la plataforma, ¿ok? ¿Ya pudieron ver la sección 3? What is talking about? ¿De qué se trata? Vamos a ver quién la pudo ver. ¿De qué se trata la sección 3, guys? They are perfect. De los adjetivos demostrativos, pronouns demostrativos. Ah, ok. Demonstrative pronouns, ok. What else? Adjectives, ¿verdad? También de comparative adjectives. Vamos a ver las comparaciones entre adjetivos, ¿ok? Cómo hablar de cuando algo está igual que otra cosa o que alguien es igual a otra persona. All right. Solamente termino. Necesito iniciar sesión de nuevo. Ya me sacó, guys. Can you see it now? Yes? Yes, yes, teacher. Yes. Okay, good, good, good. Vamos a ver, who helps me reading? ¿Alguien me ayuda a leer, guys? One volunteer, please. Teacher. Yes. Su pantalla solo tiene las secciones 1, 2 y 3. Es como la principal, pero no. No ha accesado a la sección 3 todavía. Ok, ahorita. Vamos a ayudar, me ayuda entonces Maritza with a home. Con how much is it? Ok, esto es como, sorry guys, the internet is a little bit slow. Está un poco lento el internet. Pero 3.1. Okay, allí vamos. Please, Maritza, help me read it. All right, go. Remove the mute. Muévale el mute porque no se le oye. I cannot hear you. Excuse me, teacher. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. While shopping, ok. ¿Y cómo se preguntaba entonces cuánto cuesta algo, guys? ¿Vieron el inicio o el tema? How much is it, ¿verdad? Repeat everybody, how much is it? How much is it? How much is it? ¿Cuánto how much cuesta is it? Eso, ¿verdad? Si fuera una cosa, decimos it. Si fueran dos cosas, ¿qué creen que podríamos decir? How many? Quiero ver. Siempre es how much para hablar de dinero. Ounce. How much? Sí. Muchas. How much are they? Very good, Carla. Muy bien. Is it uno? Are they? Más de uno. Ok, thank you. Muy bien. Applause for you. Ok. Si son los zapatos, van a decir how much are they, ¿verdad? Ok, si es solo una cosa, how much is it? Is it? ¿Por qué siempre ese orden en lugar de decir it is, decimos is it? ¿O are they? Porque es objeto, es una cosa. Cuando es por cómo está preguntando. Porque es pregunta, ¿verdad? Siempre que preguntamos, invertimos prácticamente el orden, ¿ok? Good. They're perfect for you. That's the topic. Please watch the video.
Let me know if you hear with a thumbs up, okay? Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Good. Okay. ¿A qué nos referimos con... ¿Qué pudieron notar de nuevo? What did you see? Something new. Hi, you we're now in section 3. What is your neighborhood like? Is there something new you learned? ¿Qué pudieron ver en esta pequeña conversación, guys? This is to this conversation as... Vaya, ahí está, ¿verdad? Veamos el diálogo. Alright. Ahorita vamos a revisar los possessive o los demonstrative adjectives, ¿verdad? ¿Cuántos eran, guys? Tenemos uno aquí, miren. This. ¿Cuál es el otro? Tenemos this. Those al inicio también, ¿verdad? ¿Qué era those? Esos. So, it's demonstrative for close and plural. Ah, no, sería para lejitos y plural, ¿verdad? Los que están alejaditos, okay? Those are for plural, far away. And these are plural for close, cuando tengo algo bien cerca. ¿Cuáles son los, entonces, guys, what are the singular pronouns or demonstrative? ¿Cuáles son los singulares, entonces? What are they? This. This y this. This y do, y that. That. Sería this, yeah, this y that. All right. Y cuando yo digo ese... o aquel, o aquella, digo that one, o those ones, aquellos, ¿ok? No solo digo those, ¿ok? Digo those ones, aquellos, ¿de qué? De lo que estoy hablando previamente. Ejemplo, mire, guys, quiero, les pongo un ejemplo. Ok, quiero que llamen a aquellos estudiantes. Aquellos estudiantes, those students, ¿sí? Ah, aquellos dos estudiantes, no, los otros, ahí digo the other, those ones, aquellos de allá, those ones, le ponemos el plural, y solo es uno, decimos this one, ¿ok? Is this one your cell phone? Is this one your pen? Is this one your computer? ¿Ok? Yes, that one is mine, esa es la mía, ¿ok? A eso se refiere cuando le ponemos el one. I need volunteers to read. Vamos a ver, ¿quién más quiere leer, guys? Quiero que hagamos un pequeño dialogue, ¿ok? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ser María y Steven? Ya me levantaron la mano. Ok. Vamos a pedirle a... Please, Iván, voy a anotarlos, guys, para que no se me olvide quiénes me levantaron la mano, all right? So I don't forget. Okay, teacher, here I am. Vamos a hacerlo entonces, mire, tenemos 2, 4, 5. Alguien más que me levante la mano y hacemos 3 parejitas para que lo practiquen.
Vamos entonces con Jorge y Esmeralda. Ustedes van a ser una pareja, ¿ok? La otra pareja va a ser Carla y Francisco. Okay, Luis, teacher. Luis con María Dolores. Yes. Y tenemos a Alejandra Molina. María con Luis. Alejandra Molina y don Iván. Ahí tenemos ya suficientes ahora para practicar, guys. Very good. Do you want to hear it again? Si quieren escucharlo de nuevo o ya se les quedó cómo pronunciarlo. Again. Again. Again, all right. Escuchen, por favor, la entonación, ¿verdad? ¿Dónde ponen énfasis también ellos la fuerza de voz? To this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, now, hoy sí, vamos con Jorge. Comenzamos con Luis y María. Okay. Okay, go. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. Those red ones? I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Yellow is not really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It is $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Hey, let me get it for you. Everybody, run rápido, all right? Hey, let me get it for you. All right? It's your birthday present. Happy birthday. Thank you, Luis. Muy bien. Vamos, excellent. Pronunciation, necklace. All right? Necklace. Vamos con Carla, Francisco. Okay. Oh, look at these earrings, Maria. They're perfect for you. El dos es lejos y el diez es el que está cerca. O sea, ese es dos. Ah, perdón. Me confundí. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it?
It's $24. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Good. Hey, nice guys. I like when you said, Carla, it's $42. That's expensive. Muy bien. Esa entonación, ¿verdad? De que caro está, ¿verdad? Muy bien. Very good. Very good intonation. Muy buena expresión en la entonación, ¿verdad? Super good. Vamos con Jorge, Esmeralda, and then Iván y Alejandra. Oh, look at those earrings, María. Earrings. Oh, look at those earrings, María. Perfect. Uno es those earrings con S, el plural, recuerde, ¿ok? Vamos una vez más. Perdón por interrumpir. I'm sorry to interrupt. Oh, look at those earrings, María. Perfect for you. Earring. Yeah. María, conteste. What happened? Esmeralda. Perdón, teacher, casi no tengo señal. This red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. No, yellow ones. No, the yellow ones. Que traten de hacer, guys, esa expresión que ustedes escuchan en el diálogo, ¿verdad? Démosle un poquito más de entonación, ¿ok? Oh, okay. These red ones. I'm not sure. No, the yellow ones. No, esos no, los amarillos, mira. O sea, esos rojos no, los amarillos. Entonación una vez más, please, continue. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Necklace. Which one? That blue one right here. How much is it? Right there. Here y there son dos cosas diferentes. Right there. Por ahí, ¿verdad? Aquellos de allá. It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Y así le va a decir happy birthday. Le está diciendo feliz cumpleaños. Te lo voy a comprar. Dele más emoción, Jorge. Come on. Let me get it for you, everybody. Let me get it for you. All right? Hagan ese link entre palabras. Get it. Let me get it. No. Let me get it for you. Más rápido. All right. Thank you. Le falta un poquito más de fluidez, guys. Y esa entonación, ¿verdad? Porque ahorita estaba como que leyendo y no le daban el sentido, ¿verdad? Si estoy diciendo, hey, happy birthday, pues tenemos que dar una emoción a esa expresión que dimos. Finally, Carla, me falta Iván y Alejandra, please, come on. Okay, here we go. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this one is yellow, is not really a good color for me. It's not really a good color for me. It's not really a good color for me. Well, the necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. The blue How one. How much is it? El negro, el azul. The blue one. The blue one. That,
The blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday, Mari. Good job, Ivan. Excellent. I like it. I like it. I like it. Solo en dos ocasiones de las parejitas me dijeron the yellow ones. No, el yellow ones simplemente es el amarillo, ¿verdad? Los adjetivos, guys, por ejemplo, si quiero decir lapiceros azules, digo blue pens, no digo blues, ¿verdad? No le pongo la S al adjetivo, sino que al nombre, ¿ok? Ejemplo, big computer, computadora grande, ¿verdad? Big computer. Y si son más, big computers. Solo la S va en el nombre, no es necesariamente en el adjetivo. Así que yellows, no, ¿verdad? Yellow ones. Ok, good job, guys. Thank you very much. Así aprenden, guys, a definir más su lengua, ¿verdad? Cuando están practicando, guys. That's very good for you, ¿ok? Any vocabulary? El necklace es el qué, guys? What is a necklace? Yarmis. Cadena. Cadenita. Ah, un collar, ¿verdad? Uh-huh, un collarcito. All right. Any new vocabulary? Earrings, ya todos saben que esto. El ring es el que se pone en las manos, ¿verdad? What else? Any other vocabulary? No. Super easy. Necklace. Dice, ah, pero ese collar no está tan, no está mal, le dice. ¿Cuál? Ese negro. Ok. O ese negro. Ese azul, pero that blue one. Yellow ones. Blue ones. Sí, decimos el no sé qué. El suéter, the sweater, that one, ese, that one. Ya estamos hablando de un, ¿de qué estábamos hablando ahí? Necklace, yeah, which one? Yeah. That blue one del necklace, ¿verdad? Y aquí dos earrings y dice, they're perfect. The red ones, ¿de qué estaba hablando? ¿De los? Los aritos, de los aritos. Earrings, muy bien. Let's see. Get it for you. Bueno, ya, básicamente eso, guys. Cómo se usa el one, ¿verdad? Ahí. 3.2. Help me read. Somebody. ¿Quién me ayuda a leer, please? Instructions, guys. Voy a tener que ir yo. Ok, Candy, vamos a pedirle a Candy. Candy, que porque los demás ya participaron, pero ya vamos a darle más chance que participen, chicos. Así me gusta mucho. Sí, que participen. Yo ahorita me quiero pintar las uñas. Come on, Candy. All right, go. At the end of the lesson. By the end of the lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns this, that, those to express possible choices. Choices, possible choices. After everybody repeat, this, all right? This. Verá, en uno sonrío más que en el otro, ¿verdad? This, all right? El that, those, all right, those. Everybody repeat. These. Vamos. This. Entonces, ¿qué significa this? What is the meaning? Singular. ¿Es este o? Este o, esta. O ese. Este o este. No, este o esta. Ese es that one. Ese es that.
this. ¿A qué se refiere this? Plural. Plural. ¿A dónde está? Estas. ¿Sí? Estas, estos. Y estos. Ok, entonces this puede ser esto también, ¿verdad? ¿Sí? Este, esta, esto. Ok, ahora aquel, ya estamos hablando de uno nada más. Sería that. That, aquel o aquella. No importa el sexo, ¿verdad? Aquel, aquella, aquello. ¿Verdad? Aquel, aquella, aquella. Aquel, aquello o aquella. Ahora en plural sería aquellos o a. Aquellas. O aquellas. Those. El plural, ¿verdad? Ese es el those. Good. Don't forget that, guys. Saying that, let's watch the video. Please pay attention. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. This, these, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first. Try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. These, plural, near. That, singular, far. Those, plural, far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. We use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Okay, ¿qué es lo que reemplaza, dice? ¿Qué es lo que reemplaza? El nombre, ¿verdad? En lugar de decir that computer, dice that one. ¿Sí? Está sustituyendo al nombre del que ya se habló. ¿Ok? What else? Teníamos... This will be able to use demonstrative pronouns. $42. That, singular, far, those, plural, those. In cuando it, ocupamos el is. For singular. Para singular. Y lo para el plural ocupamos el are, ¿verdad? Entonces, ahí incluso, ¿verdad? Si esa pronunciation del this y el this nos sale un poquito como que no hay mucha la diferencia, ¿verdad? Uno es bien cerrado, ¿ok? Como this. Right, this, this, el otro es this, ¿sí? Estiro más mi boca, ¿ok? Y por más lógica, ¿verdad? El are es que hace la diferencia también del this es o these are, right? These are, acostúmbrense a hacer esa, these are, all right? These are, all right? Esa S con la A, these are, these are. El otro es, this is, this is, this is. Estamos. Porque a veces decimos is y estamos hablando de are, ¿verdad? Si son más de dos personas. So, por eso, it's very important, guys. Good.
let's check the knowledge check, okay? Look at the picture below and complete the conversations using demonstratives one and ones, okay? Vamos a ver, sin necesidad de que yo les ponga acá la respuesta, ustedes me pueden decir. Picture number one is, are those? How much are those yen? Mm-hmm. Alejandra, you want to say something? No? Mm-hmm. Vaya, ahí está la imagen, creo que ya la pudieron ver. You can see the image there, pero voy a tener que salirme. ¿Qué se hizo, guys? Aquí creo que está. Sorry. Okay. Help me read the instructions, please. Raise your hand, guys, if you want to practice. Francisco and Maria. Okay. Ladies first. Primero, Maria, me ayuda con la instructions, and then Francisco with number one. Yes, teacher. Instructions. Look at the picture below and complete this conversation using demonstrative one ones. One in ones, okay? These conversations. Recuerde, these conversations son más de una, all right? Look at the picture below. Repeat, everybody. Instructions. Instructions. Okay? Instructions. Hay veces que me dicen instruction, algo así. Instruction me dicen, pero es instruction. Ok, number one, please, Francisco. Number two, Alejandra. Y los demás que levanten la mano, les digo la siguiente. All right, number one. Vamos después con... Ok. Number Francisco, one. Tell me, number one. Yes. Excuse me, how much those jeans? How much? How much? Those jeans. Ajá, pero ¿qué creen que le falta ahí, guys? Perdón, oh. Are those. Are those jeans. Muy bien, guys. Are y those. ¿Por qué los jeans? Porque es pregunta. Son dos, ¿verdad? Ajá, pregunta, are those y es pregunta, por lo tanto sería... antecede al those. Muy bien, sería primero el verbo to be. Excellent. Are those jeans? Yo supongo que esa debería ser porque... Ajá, si esta le pregunta a ella, ella le dice this, ¿verdad? Vaya, which... ¿Cuál va ahí? Ali. Which do you mean this? Y aquí le falta. Ones. Which one? Which one ones. Or which? Ones. Ones. Ah, porque es plural. Muy bien. María, mm-hmm. Please no, continue. No. No. The library ones. One or ones? Once. Yeah, porque siempre estamos hablando de los jeans. Good job. Thank you. Letter B, who is next? Uh-huh.
They. Oh, they are. These. All right. No. They, oh, they are. How much? 55. 50. 95 dollars. Five or five? Five. Very good. Thank five you. $5. Very good. They are $59.95. Okay. And Luis, continue. Okay. Two. I like that backpack over there. How much is it? How much? How much is it? How much is it? Very good. If next part, guys. Andrea. Which one? The red one? Mm-hmm. Continue. Which one? The red one. Continue, Andrea. Sure. Seleccionó R. Red. It's 27. Ah, no se puede los números, guys. I don't know. Cuando están en decimal. 50, lo mismo. 27. Ah, Andrea, quizás entró tarde porque acabamos de ver cómo se decían los precios en el primer video. ¿Verdad? ¿Cómo se decía? ¿Las dos formas, guys? ¿Cómo se decía? $27.50. Ajá, or $27.50. Cualquiera de las dos formas. All right, Andrea, continue. Ya ve que le sirve leer, okay, porque miren y se acordaba cómo decís $27.50. Es lo mismo. $27.50, ¿verdad? Y así es. Simplemente haces pausa en el punto, right? 27.50, 27.33, y así sucesivamente. Okay, it's $27.50, but the green one is only 22.25 dollars. Okay, $22.25. Okay, good job. Oh, la otra forma, ¿cuál era? Le dije 20. $22.25 and $0.25 and $0.25. Good job, guys. You wanna take a screenshot? Denle si gustan rápido una capturita de pantalla, guys. Just in case, para que lo hagan más rápido, que yo sé que ya lo hicieron, pero ahí está. Next part. Déjenme stop sharing. ¿Qué pasó con la mayoría ahora de las cámaras, guys? Se nos olvidó de nuevo las cámaras, guys. What's up, what's up, what's up, what's up? One moment, please. Les quería mostrar algo. Tenía unos ejercicios, pero no lo encuentro. Con el this y el those. Un momento, just a moment, please. The internet is very, very slow at this time.
Bueno. No lo tengo. Mañana les voy a poner más, entonces. No, I don't have it here. Se me perdió, guys. Okay, let's continue, guys. Who wants to read? Read the instructions, guys. 3.5, okay? Francisco and Carla después, okay? Vamos, come on, Francisco. In this lesson, participants will to listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Okay, to improve pronunciation. Good. El stress, guys, ¿qué les dije que era el stress? Ya varias veces se los he mencionado. I have mentioned this before. What is the stress? Que cuando uno tiene que no aguanta la espalda, la cabeza. No, no es ese, ¿verdad? La fuerza, la potencia en la voz. Ajá, la tilde del acento, ¿verdad? Como que si tuviéramos... Si fuera en español, pues le podríamos decir la tilde o el acento, ¿verdad? Very good. Donde se pone más stress es porque queremos enfatizar, y ya van a escuchar cómo es que se usa esos stress. ¿Okay? Cuando uno quiere enfatizar algo, le da mayor relevancia a una palabra en específico. ¿Qué es lo que quiere usted? Pues enfatizar, ¿verdad? Marcar con mucha más... con mucho más ahínco. Sentence stress, ok. Sentence stress. Let's pay attention, guys. Si tienen dudas, me preguntan, please. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay. Ahí está los stress, ¿verdad, guys? ¿Dónde le ponemos stress? Donde queremos enfatizar la parte más importante de lo que nosotros decimos. Excuse me, disculpe, ¿verdad que así? Incluso así lo hacemos en español. Disculpe, igual aquí, excuse me. All right, they're perfect. Sí, perfectos, son perfectos. Miren, también en español le damos esa entonación, guys. Me extraña que en inglés tampoco no la tengamos. Cuando estamos leyendo no le damos entonación, pero en español sí la hacemos, guys. Recuerden. ¿Ok? Incluso las palabras, las preguntas. When we ask questions, nosotros solo decimos, mire, usted es casada. ¿Y usted es casada? La pregunta la hacemos como que es una afirmación, ¿verdad? En inglés hay que darle una estructura diferente, ¿verdad? Are you en lugar de you are. Ok, si en español sí tenemos estos stress también, cuando hablamos de, cuando estamos haciendo preguntas, ¿verdad? Hacemos prácticamente una afirmación, pero le damos la entonación de pregunta. Y eso pues básicamente, ¿verdad? Obvia o la estructura correcta, pues simplemente se dice, en lugar de decir, ¿es usted María Dolores? Decimos, hey, ¿usted es María Dolores? Sí, es una afirmación que hacemos en pregunta, guys. But remember, the verb to be, el verbo to be, ahí siempre cuando es pregunta le damos vuelta, ¿verdad? Ya sabemos. Words in a sentence have more... They're not. Miren, no, ¿verdad? Ahí estamos enfatizando que no son atractivos, ¿ok?
Now, let's listen. Carla, please read the last, read the 3.7 instruction, okay? Okay. In this lesson, participants will listen to conversation and will be introduced to comparison with adjective by expressing preferences. All right, very good. This lesson participant will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. All right. Thank you. Let's pay attention to the video, guys. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. There's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. New vocabulary, guys. Stylish than the wool one. What mean wool? Wool, lana, el tipo de tela, ¿verdad? El tipo de tela. Wool. Here, what is warm? Warm es cuando, que es algo como calientito. Warm, cálido. Warmer con ER, ya se los voy a presentar ese tema también. Warmer significa que es más que el otro. Ok, siempre que estamos haciendo, guys, comparaciones, comparisons, tenemos varios adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos se dividen entre si son de una, de dos, de tres o más sílabas, ¿ok? La primera regla que es para poder hacer la comparación en los adjetivos que solo cuentan con una sílaba, por ejemplo, warm, que es como calientito, cálido, solamente agregamos una ER y eso ya es como decir más caliente que, ¿ok? For example, cold. Agreguémosle la ER, diríamos colder, right? Colder, que está más helado. Y okay, siempre digo than, que, ¿verdad? Me gusta más este. Si ya son de dos o más sílabas, entonces los adjetivos decimos more. Por ejemplo, y tenemos también los adjetivos que son completamente irregulares. Por ejemplo, good, better. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan de esto o nunca lo habían visto los comparative guys? No, nunca los habían visto, digamos, tan profundidad. ¿No? Las comparisons, ¿no? ¿Compararlos? No. Ok. Well, anyways, por ejemplo, me gusta más el azul. Mire cómo dice aquí. I like the wool one better. Prefiero el de, en lugar de que, el de lana, dice que le gusta más el de cuero, the leather one better. Sí, me gusta más, ok, o es mejor para mí. More stylish. ¿Qué es stylish, guys? Estilizado. Elegante. Ok. Mayor, yeah, estilo. Distinguido, ajá, con estilo, elegante. Excellent. Entonces, stylish tiene dos
dos sílabas. Stylish, all right? Es uno. Stylish, son dos. Stylish, dos. Si es de dos o más sílabas, entonces digo more. Digo more. No. Ese no es irregular. Los regulares son, ya les digo. Mañana vamos a ver a profundidad de ese. Leather, ya les dije, guys. What is leather? Cuero. Cuero, right? Wool, le dije que era lana, ¿verdad? Any other? El price tag. What is price tag, miss? Ajá. Anybody? ¿Del precio? ¿Dónde trae el precio? La etiqueta. Como la viñeta. Exactly. Yeah, the price tag es la etiqueta. Entonces, estos, teacher, podrían ser que son como superlativos. No, estos son comparativos, porque estoy dando mi preferencia a uno nada más. Los superlativos todavía no están en este tema, solo comparativos. Ah, en este caso, sí tiene razón, el superlativo en este caso sería best, que sí es mejor, ¿verdad? There's no price tag. Los comparativos está, por ejemplo, good, tenemos better. Tenemos far y further. Tenemos bad para worse y así. ¿Okay? Y siempre que estoy hablando de una comparación, digo than. Mire, esto es más que tal cosa. Es más bonito, entonces digo... Por ejemplo, it's nicer, más chivo, más cool, ¿verdad? Nicer. Si el, entonces digo than, nicer than, si estoy hablando de solo un adjetivo. Y ahorita les muestro algo, permítanme. Just a second. Vaya, guys. Ahorita, can you see my screen? Acá, rapidito. Aquí tengo un par de ejemplos, ¿ok? Comparatives. Miren, tenemos tres reglas, ¿ok? Para hacer comparación. En español solo decimos más que no sé qué, ¿verdad? Más bonita, más inteligente, más no sé qué. ¿Qué? Sí. Pero en inglés, si es un adjetivo de una sílaba, tenemos, por ejemplo, short, long. Any other, guys? ¿Algún otro que ustedes se recuerden? Warm, cold. ¿Cuál otro? Adjetivo, guys. Los adjetivos son los que describen al nombre, right? The adjective describe a noun. Bad. Bad. Pero es que bad, ese bad no lo voy a poner ahí porque ese ya es especial porque es irregular. ¿Ok? Lo que les estaba mencionando. Tall. Okay. Tall. Good job. High. John. Young. Ajá. Young. John no. John es Juan. Y young. Remember esa Y más suavecita. All right. Miren, si digo young, así, John es Juan, ¿verdad? Entonces sería young. Right. Young. Vaya. Entonces, para estos guys tenemos ERs, miren. ER. Por ejemplo, le ponemos short, shorter. Long, longer. High, higher. Ya lo había puesto aquí. Taller y así. Y digo than. Más corto, shorter than. Más largo, longer than. ¿Estamos? ¿Por qué le ponemos la ER a todos los verbos, a todos los adjetivos?
Los que son de una sílaba. De una sílaba. Tenemos el, por ejemplo, Canada is larger than China. Larger than. Okay, esta es más grande que China. Ok. Y así, a todos los adjetivos solo se les agrega esa ER. Y es la palabra than, ¿verdad? Para hacer esa comparison. Si, por ejemplo, tengo, guys, una terminación con Y, la mayoría de estos adjetivos terminan con Y y son solamente de dos sílabas. ¿Ok? Esto básicamente vamos a aplicar la misma ER, ¿ok? Pero como termina en Y, vamos a cambiar la Y por la I latina. ¿Estamos? Todas las que miren terminan con dos, perdón, son de dos consonantes, de dos sílabas y termina con la Y, cambiamos la Y por la letra, ¿qué les dije? Por la I latina. Por la I latina, ¿verdad? Y siempre agregamos ER, ya, ¿ok? Por ejemplo, tasty, sabroso, tastier, healthy, healthier, y así, ¿verdad? Esa camisa o esos pants están más feos que esos otros. Uglier than, ¿verdad? They are uglier than. Ellos están más feos que. ¿Estamos hablando de personas o de cosas? No importa también. Curly, el cabello de, quiero ver, who has curlier hair than me? Candy quizá, ¿verdad? Sería Candy. It's cooler than mine. No sé qué tan colocho más que el mío sea, pero sí, I am cooler than María. Yo sí soy más colocha que María. Ahí sí, ¿verdad? Ahí tenemos los ejemplos, guys. ¿Ok? Sí, es una prácticamente una sola regla. Solo recuerden, ese va con dos sílabas, ¿verdad? Termina con Y y va con dos sílabas. Todos los que terminan con Y y los que terminan, o los que ten, perdón, los que son de una sola sílaba, siempre se les agrega EN. ¿Estamos? Anótenlo ahí. And we have more examples, like que Shakira, tenemos que de ellas dos, podemos decir que Dua Lipa es más bonita que Shakira, o viceversa, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo. Pretty, prettier. Ahora bien, tengo... más feo, ugly. Dos sílabas terminan con Y. Ahora, si tenemos largos, los adjetivos largos, ¿qué pueden ser, guys? Ayúdenme, any adjective that you remember. De dos o más. De dos o más sílabas. Crowded. ¿Qué es crowded? Packed, full. Llenísimo, ¿verdad? Llenísimo, atestado de gente. Simple, bien. Handsome, careful, de ahí tenemos de dos o más. Interesting, depressing, beautiful, expensive. Ahí, si ya pasan de dos sílabas y no terminan con Y, entonces decimos more, ¿ok? Por ejemplo, more expensive. Ah, los Gucci son más caros que los Adidas. Un ejemplo. The Gucci are more expensive than Adidas. All right? More expensive. El chocolate es más delicioso que el mocha. Chocolate is more delicious than mocha. Ok, ya decimos more, decimos el adjetivo y decimos que, ¿verdad? Más que. Y ahí sucesivamente, guys. Lo dejo para el día de mañana. Vamos a continuar. Vean nuevamente el video. Y los dejo porque necesito ingresar a la otra clase. See you tomorrow, guys. Thank you for being connected. Gracias por haberse conectado. Cualquier duda, anótenla, guys, y no se queden con ella. Nos salimos de las dudas el día de mañana. Please write down your questions. Si tienen preguntas. Y... les dejo una tarea. Busquen los irregular adjectives, los adjetivos irregulares, ¿ok? Mañana se los voy a dar, pero quiero que ustedes vayan adelantando.